Comenzamos esta mañana, estás informado. Hoy día miércoles y un hashtag bárbaro, Miriam. Buenos días. Buen día, Ale. ¿Cómo costó el miércoles? ¿Cómo le cuesta? ¿Le cuesta el miércoles, Miriam? Y bueno, pero es como hoy, la mitad de la semana. La mitad sí, de la semana. Hoy costó, pero sí. Todo, de levantarme, arrancar de todo. Vengo así como en delay con todo, pero bueno. Arranquemos el programa que tenemos mucho hasta las 12 del mediodía. Bueno, recordemos nuestro hashtag del día de hoy, que es diversidad cultural, porque tenemos una propuesta realmente importante en el marco de la Noche de los Museos, una propuesta gastronómica increíble y unido a esto también la cultura que muestran todos los museos de la provincia de Tierra del Fuego, Ushuaia, Río Grande, Tolhuin, imperdible para poder compartir a partir de este sábado que viene. Exactamente, y aparte va a haber otras actividades, por eso, por ejemplo, nos va a visitar Laura Aguilera, que va a ser un laberinto de luces muy lindo, el que puede participar absolutamente todo. Así que, como decía Ale, hay muchas cosas para hacer en esta noche de museos y de esto se trata el hashtag, justamente porque amplía todo lo que tiene que ver con lo que va a suceder este sábado. Así es, y también vamos a tener, como siempre, nuestros columnistas de cada miércoles, columna del Superior Tribunal de Justicia, relacionado con la Oficina de Atención al Vecino, cómo se está trabajando sobre este tema y, por supuesto, el acercamiento de la justicia a la comunidad. Exactamente, muchísimos temas, como siempre, servicios, tenemos los CAPS, tenemos la barcaza, todo lo que usted necesita saber lo tiene aquí en esta mañana. Bien, y por último, algo más, para la gente que también lo esperaba, nuestro coach Roberto Videla va a estar con nosotros hablando precisamente de la importancia de saber adaptarse a las situaciones y salir adelante, la resiliencia. Este término que ya hemos escuchado muchísimo en nuestro programa también lo vamos a compartir y a destacar precisamente. ¿Y cómo salimos adelante después de un cambio? No todos pueden salir, ¿eh? Exactamente, cuesta bastante. Pero señora, sí. Vamos a ver, ¿qué tiene puesto hoy? Cuénteme. Hoy vine con este luquete verde, pantalón Oxford verde. Qué lindo, qué lindo color se viene. Impresionante, bien, bien de primavera, ¿eh? Y el blanco para acompañar, ¿eh? Una linda remera así, tipo de gasa, caladita de gasa, musculosa básica abajo, al tono y accesorios, por supuesto. Muy lindo. Y agradecemos a Ximena de XS Boutique de San Martín 991, que siempre nos asesora muy bien con toda la tendencia que se viene ahora, primavera, verano, y no se olvide, importantes descuentos por cierre de temporada. Así que, chicas, pasen por XS Boutique. Y también quiero agradecer a quien me cuida el pelo durante toda esta jornada, durante el mes, durante el año, Technique, desde Fadul 40, así que a César y también a Claudio, besotes grandes y muchas gracias por confiar en nosotros. Exactamente. Bueno, y yo, señora, hoy me traje, qué lindo que es esto. Me encanta. ¿Cómo me gusta? Me gusta. Sí, sí, está buenísimo. Es como un espolverino sin mangas, así que lo puedes usar con una básica, si hace mucho calor, con la remerita. Es un espolverino. Espolverino. Trunk. Y le haces de acá. Claro, tiene una elegancia y un swing. No, pero aparte resienta, porque estás divina, sí, sí. Te lo sacás, estás con la remerita que haces como que yo, tenés algo más importante, te pones el espolverino arriba. Excelente. Hermoso. Como buenísimo. Siempre. De Alma Gemelas de Loki 970, acordate, el 50% de liquidación, exactamente en efectivo, y el 40% si lo pagás con tarjeta de crédito en cuotas. Así que unos cuentos especiales, buenísimos para fin de temporada. Lo aprovechás en Deloki 970. Vas y le decís a Analia, me encantó lo que usó Miriam en junio. Y bueno, lo tenés en liquidación. Así que podés aprovecharlo. Por supuesto, César, que estuvo ayer, que no, me quiere convencer que vaya al rojo, pero no. De Leo de Staff Estilo. Leo, César, dije. Ahí está. Leo de Staff Estilo, que estuvo acá. Guarda que César también te va a poner de colorado en cualquier momento. Sí, sí, sí. Ah, y bueno, porque es el estilo de ahora, lo claro, que se lo viene. Que se viene. Igual me la imagino, sí, media sí, colorado. Ale, le quedaría así como power. Pero sí, con tres ojos claros, así que resaltaría. Pero bueno, Leo que vino nos asesoró y así hoy estamos, que nos cuida el cabello siempre. Dicho esto, señora, veamos la ventana. Vamos a ver la ventana de nuestra linda ciudad de Ushuaia. Está como lindo, pero está como fresco. Sí, está fresquito, ¿eh? Hoy yo me quise hacer la canchera, salir con la remerita y volví a buscar el saco, ¿eh? Sí, estaba para ponerse algo arriba. Sí, no olvidate, mira, no olvidate. No. Por eso no. Hoy no me quiero enfermar tampoco. No, así no, no. Aparte el saquito ahí guardadito. Todavía hay dando vueltas el virus ese, esa gripe, ese resfrío que te agarra, que te cuesta, que está se mucha te vaya. Gente con angina, mucha gente mucho. Sí, mucho. Está dando vueltas. La falta de nieve hizo estragos también, no solamente en las actividades invernales, sino, por supuesto, lo que tiene que ver con los... Dicen que tema, cuando ¿no? cae la nieve se van todos los bichos y parece que este año siguen dando vueltas. Muy bien. Vamos a continuar y comenzar, más que continuar, en esta mañana estás informado con los principales servicios y vamos a conocer el estado del tiempo en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Estado del tiempo en la provincia de Tierra del Fuego. Ahí vamos a conocer cómo está
el tiempo. ¿Cómo va a seguir? Temperatura. Pero en el resto del continente sí. Feo, llueve. Acá dentro de todo venimos zafando porque está un poquito fresco, pero está lindo. Vamos a ver Ushuaia. Sí. Parcialmente nublado, precipitaciones sí. A la vista. Hablando de Roma. 5 grados, una décima la actual temperatura, la sensación térmica, 6 décimas de grado bajo cero, la visibilidad 20 kilómetros, la humedad relativa 88%, la presión expresada en hectopascales 1007 decimales. Y el viento en dirección sudoeste a 40 kilómetros en hora. Bien, vamos a ver en Tolhuin cómo está la jornada del día de hoy. Hay neblinas, nubosidad variable, vientos regulares del sur, una mínima estimada para hoy en 5 grados y una máxima de 10. Bueno, también tenemos en Río Grande el tiempo. ¿Algo nublado? Sí, ¿cómo está? 3 grados la temperatura actual. Poquito. La sensación térmica, 1 grado 2 décimas bajo cero. La visibilidad, 30 kilómetros. La humedad relativa, 91%. Y la presión en hectopascales, 1011 decimal 8. Viento en dirección sudoeste a 18 kilómetros en la hora. Perfecto. Y en Marambio está nublado en la Antártida Argentina. Temperatura 2 grados 9 décimas bajo cero, sensación térmica 11 grados 5 décimas bajo cero, visibilidad 15 kilómetros, humedad del relativo ambiente 73%, presión 960 decimal 2 hectopascales. Muy bien, así pasaba el estado del tiempo en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Y haciendo soberanía con este nombre, porque es lo que corresponde, nos vamos a los diarios. Lo que dicen el día de hoy, los diarios de hoy para estar bien informados. Títulos del ámbito nacional y provincial. Y ahí vamos a chequear, muy gente, bien. A ver qué tenemos el día de hoy. ¿Y con qué arrancamos? Ale, vamos a hablar por sí, el tema de Cris Carbó dando vueltas. Uy, sí, sí, Nación, ¿eh? Vamos con la Nación. El diario La Nación. Arrancamos por los títulos de arriba, no, que me interesa. Esta caricatura de Marcelo Tinelli y este matrimonio por conveniencia. Tinelli y Moyano unidos por el poder en la AFA a pesar de los deseos del macrismo. Bien, también tenemos otro de los títulos. Pacino Pollack, de película. Claro, cuando habla de Pollack, habla de Lucía Pollack, la mujer de Al Pacino. Ah, mire, mire. Él estará en el Colón. Ella estrena un nuevo film que se llama, bueno, Pleno Romance en Buenos Aires. Exactamente. Suelen venir cada tanto. Sí. Bueno, ella tiene, es muy particular. Es una Mariana Nannis norteamericana. Ah, no, no, bueno. Oh, no. Para darle un pantallazo. No, dejémoslo ahí. Exactamente. Y bueno, Obsesión por el Tiempo, Rosa Montero llegó para presentar su novela La Carne. También, bueno, vamos a los títulos principales del diario La Nación para el día de hoy, miércoles 26 de octubre. Por diferencias internas frenan el proyecto para renovar a Cris Carbó. Marcha atrás. El gobierno hará cambios en la iniciativa ante las críticas de Carrió y de sectores judiciales. Reactivará el juicio político a la procuradora. Exactamente. ¿Qué tema hay con la aduana? ¡Ay, yo no te puedo Dios! Explicar. Sí. No, yo estoy escuchando. Sí, bastante larguísimo. Complejo. Es, sí. Detienen a directivos por contrabando. Claudio Minichelli, cuñado del exministro Julio De Vido, está prófugo. Bien, también tenemos más títulos. Seguimos avanzando en el diario La Nación. El consumo cayó 7,3% en septiembre. Este es un informe que destaca. Alimentos, cosmética y artículos del hogar sufrieron bajas de 2 dígitos. Exactamente. Y en Villegas, La Pampa, se hizo mar, el agua se convirtió en un drama. En la zona de General Villegas, en el noroeste bonaerense, se estima que entre el 60 y el 80% de los campos están anegados o inundados y los animales buscan algún lugar donde encontrar pasturas. Realmente, pobrecito, se les cuesta muchísimo alimentarse, como ocurre también en el tambo de Leonardo García, que es la foto que vemos justamente en la zona de Las Laudes. Bien, también Venezuela naufraga el diálogo que abrió el Papa. Tensión, el chavismo y la oposición van hacia un choque de poderes. Hoy se esperan marchas en Venezuela. Un tema que vamos a tener, este tema es para hablar con Aldo. No sabes. Con el padre Aldo, definitivamente. Sabes, comentarios que había en Facebook relacionado a este tema. Sí. No positivos, les digo. No, por supuesto que no. La iglesia prohíbe esparcir cenizas o guardarlas en las casas. Difundió un documento para regular la cremación en sus pautas a los fieles, impide arrojarlas al agua, al aire o a la tierra. Tremendo, ¿eh? Bueno, este es el incremento de las cremaciones, ¿no? Claro. Que habla precisamente y el posterior destino de las cenizas de los difuntos. Exactamente, exactamente. Y seguimos con la veda a los avisos de bebidas alcohólicas, lo cual está bueno. Regirá para la vía pública y eventos como parte de un plan contra las adicciones, Ale. También tenemos algunos chiquititos en el costado relacionado con la política. El Vaticano libera los archivos, anuncian la desclasificación de 3.000 documentos. 3.000 documentos, sí. 3.000 documentos, no llegaba a ver, sobre la dictadura argentina. Es interesante eso. Seguridad, giro en la masacre de Pompeya.
La corte caratuló, anuló la condena a Fernando Carrera, que era el acusado que estaba justamente en prisión por este tema. Y desde el ámbito de la sociedad, cambio de Vidal sobre el aborto. Reveló... Revió su idea de adherir al protocolo recomendado por la corte. Bueno, vemos que... una marcha atrás de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bien, así pasaban los títulos del diario La Nación en su versión digital y seguimos recorriendo más diarios y nos vamos a situar en otro de los diarios de ámbito nacional. Hablamos de Página 12. Bien. En la embestida antifiscal frenó de golpe. Cambiemos dejó así suspendido su proyecto para controlar a los fiscales y desplazar a Gil Scarbó. Bien, también hablamos de Miguel Hernández, poesía completa. Ajá, mira qué interesante, un fascículo de la colección gratis. Sí. Está bueno que forma gratuita. Dice, reclame gratis su cuarto fascículo de la colección. Muy bien. Por las dudas. El Ratti Horror Show con final feliz. Tras 12 años, la corte absolvió a Carrera, lo decíamos recién, falsamente acusado por la masacre de Pompeya. Eso es lo que dice la Corte Suprema. Bien, también hablamos precisamente del título de tapa. 4 años después de ponerla en marcha, la Iglesia anunció la desclasificación de sus archivos sobre la última dictadura, aunque aún no se conoce si arroja luz sobre los vínculos con los represores. Solo podrán acceder las víctimas y la justicia. Ver para creer, dice el título. Sí, fíjate que es tapa con foto, por supuesto estas tapas enormes de Página 12, y en La Nación era un título chiquitísimo. Chiquitito. Al costado izquierdo. Sí. Bueno. Eso habla de distintas tendencias. En fin. Bien. Seguimos. Dime con quién andas, no es un dicho pro. Os detuvieron por contrabando a un empresario acusado en junio, que se llama Julio Gómez Centurión, en la aduana, por justamente contrabando. Bueno, también se habla de la reparación entre comillas, ¿no? Habla de los números que precisamente se destacan. Sí, no avalan a lo anunciado en cuanto a inflación. A inflación, exactamente. Y bueno, vamos a ver de qué se trata y esto habla de, sobre todo, del tema de los jubilados y la reparación histórica que están esperando. Muy bien. Perfecto. Títulos del diario Página 12. Vamos rápidamente a la provincia. Vamos a Provincia 23. Hoy para la UOM se moviliza acompañada por amplios sectores en defensa de la soberanía. Bien, también desde el ámbito político, es importante la palabra del gobierno nacional para llevar tranquilidad. Stefani negó una reconversión express de la industria fueguina. Más de 1000 chicos estuvieron visitando, que esto lo anunciábamos. Realmente importante e interesante que los chicos acudieran a los stands en la Expo UTN en Ushuaia. Más de 1000 visitantes recorrieron estos stands. Qué bueno, buena noticia. También más títulos. Ahora vamos sí, a los centrales. Claro. Afarte afirmó que es absolutamente inexacto este reemplazo express de la industria fueguina. El presidente de Afarte, el doctor Federico Gelmeyer, negó la formulación publicada por Infobae sobre el fin de la promoción fueguina y el supuesto reemplazo de la industria radicada por otra vinculada con recursos renovables. Observó que no se cita a ninguna fuente y remarcó que no fue planteado en ningún ámbito de reunión con funcionarios nacionales. Se analizan alternativas, pero como complemento de lo que ya está, es lo que destacó. También negó que las empresas estén censurando trabajadores previendo el regreso a su provincia de origen. Exactamente, sujeto que abusó de su hijastra fue condenado a 15 años de prisión, esto lo determinó el Tribunal de Juicio Oral en lo criminal. Incremento del 60% en el área social, esto habla del presupuesto municipal 2017. El doctor Ernesto Loeffler dijo que es fundamental que los fueguinos conozcan la ley 19.640. Tierra del Fuego con matadero cerrado. Solo se consume carne enfriada que llega desde el continente. Qué pena. Y lo que nos sale, ¿no? Gran preocupación entre los productores y carniceros de la provincia, porque el día de hoy se encuentran cerrados los 3 matarifes con que cuenta la provincia, es decir, los 2 matarifes municipales de las ciudades de Río Grande y Ushuaia, respectivamente. Exactamente, estos fueron los principales títulos del diario Página 20, Provincia 23. Uh-huh. ¿Y qué le parece si seguimos? Seguimos buceando, con los diarios de Río Grande, en este caso El Sureño, y el título principal, Juicio Oral en Río Grande, 15 años de cárcel a un hombre por drogar y abusar de su hijastra. El Tribunal de Juicio resolvió el proceso contra un hombre de 40 años acusado de abuso sexual agravado y corrupción de una menor que en la actualidad tiene 19 años, con la que convivió y abusó durante 7 años. En el proceso se comprobó también que suministró bebidas y drogas para manipular la psiquis de la víctima.
Terrible. Aberrante, aberrante esto. Un niño llevó al jardín un porro de marihuana. Esto fue en Río Grande. El estupefaciente estaba dentro de una lata. Los directivos del colegio dieron intervención a la policía. La madre del niño consideró que el hecho no es grave y que fue exagerado el operativo policial. Bueno, ok. Según datos del municipio, crisis social en Río Grande, se duplicó el padrón alimentario. La municipalidad reforzará el presupuesto para la contención de casos sociales en el ejercicio 2017, en función que entre enero y mediados de año se duplicó el padrón alimentario, ya que más de mil familias fueron asistidas. Ahora son 2.000. Así lo reveló la secretaria de Promoción Social, Gabriela Castillo, al brindar el informe detallado del presupuesto a ejecutar el año que viene ante el Consejo Deliberante. Movilización en defensa del empleo. Convocatoria por la UOM es otro de los títulos que destaca el diario El Sureño. Exactamente, estos son los diarios, los principales títulos de este diario que estuvimos repasando, Ale. Así y qué es. ¿Te parece si ya vamos virando hacia el sur, hacia aquí, hacia nuestra ciudad? Vamos hacia Ushuaia. Y vamos con el diario del fin del mundo. Bien, en septiembre 500 millones para sueldos. Gasto en salarios para hacer frente al pago de los haberes del mes pasado a sus agentes y funcionarios. El Ejecutivo Provincial erogó 500 millones de pesos más otros 113 millones en concepto de contribuciones y 9 millones en asignaciones familiares. En relación a septiembre de 2015, el costo salarial creció un 25,5%. Bien, desde Afarte niegan que energías renovables reemplacen a la industria. Esta es una respuesta trascendida a nivel nacional. Es respecto a la información publicada por el sitio Infobae, en donde se difunde que Nación eliminará el régimen industrial fueguino para dar paso a la generación de un polo de energías renovables. El titular de Afarte, Federico Hellmeyer, tildó de inexactos a estos dichos y dijo que no lo tenemos verificado desde ningún lugar. Por otra parte, negó afirmaciones del diputado nacional Oscar Martínez, quien aseguró que las empresas están realizando un censo para determinar la provincia a la que pertenece cada empleado. También, otro de los títulos, el municipio colaboró con la Justicia Federal. El requerimiento judicial entregó documentación relacionada con un convenio firmado en noviembre de 2015 entre el Ejecutivo Municipal y Rubén Pascolini, entonces secretario de Acceso al Hábitat de Nación. El exfuncionario está denunciado por supuesta malversación de caudales públicos. Bien, ceremonia en Casa de Gobierno, asumió la nueva secretaria de Culto y Pueblos Originarios. Se trata de Verónica Peralta. Como directora del área, había logrado la restitución de los restos de los aborígenes Shelnam que permanecían en el Museo de la Plata a la comunidad Rafaela Easton. Impresionante, muy buen trabajo. También tenemos más noticias. El presupuesto judicial supera el 9% del total de recursos. Esta es la proyección para 2017. Transporte público en Ushuaia. Los taxistas piden un aumento de tarifa del 19%. La solicitud de la Asociación de Propietarios de Taxis llevaría la bajada de bandera de 18 a 19 pesos con 50 y la ficha cada 100 metros de 1 peso con 60 a 1 peso con 80. El planteo pasó por asamblea tarifaria donde no hubo oposición y será remitido al Consejo Deliberante en los próximos días para la resolución por parte de los ediles. También el último de los títulos, condenaron a 15 años de cárcel a padrastro abusador. Juicio en Río Grande. Exactamente, muy bien los títulos del diario del fin del mundo. Y ahora ya pasamos al último. Vamos a prensa. Vamos a prensa. A ver qué tiene en la tapa. Mire, la justicia incautó ayer documentación municipal por una causa a nivel nacional. Como parte de una recopilación de elementos que se está efectuando en distintas localidades del país, el imputado es el ex secretario de Acceso al Hábitat y titular de la Comisión Nacional de Tierra Social durante la última gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Es considerado además el hombre de confianza del cuestionado piquetero Luis Delía. Otorgó al municipio de Ushuaia al ex intendente Federico Ciurano 10,5 millones de pesos en noviembre de 2015. Bien. Investigación. Vamos a ver cómo continúa esto. Exactamente. Entonces. Transporte, el municipio de Ushuaia llamó a licitación para la compra de 20 colectivos 0 kilómetros. Son 17 tipo bus y 3 tipo minibus con un presupuesto oficial de 34 millones 700 mil pesos. La apertura de sobres se hará el 4 de noviembre. También noticia aberrante. Sujeto fue condenado a 15 años de cárcel por abusar sexualmente de su hijastra. La investigación de la causa se inició en el mes de diciembre del año 2013. Al imputado se le acusó de haber abusado de la joven de actuales 19 años de edad en forma sistemática desde los 7 hasta los 14. Un horror. Facundo Delía admitió que no tiene el secundario completo y que cobraba más de 60 mil pesos en la CES. El hijo del líder piquetero dijo que es víctima de una persecución.
Ajá, bien, que vaya a estudiar. Bien. Podios históricos para Tierra del Fuego. Juegos Nacionales Evita 2016. Exactamente, varias medallas están conquistando los chicos sin Mar del Plata. Otro título, Procrear reabrió la inscripción para Solución Casa Propia. También tenemos veto a la tolerancia cero. El proyecto volverá a comisión para ser debatido. Los concejales buscarán mayor información sobre el nivel de margen de error de los alcoholímetros del municipio. No descartan una aplicación gradual. Y por último, Griselda Ramírez y Julio Paravichino, lo hablábamos nosotros también aquí, serán los docentes de la escuela número 38 de Base Esperanza. El próximo año viajarán al continente blanco junto a sus dos hijos durante la campaña Antártica 2017. Bueno, así pasaban los títulos del diario Prensa en su versión digital. Noticias del ámbito provincial y nacional que, bueno, las chequeaste aquí en esta mañana y, por supuesto, para estar muy bien informados. Seguimos, Miriam, ¿con qué venimos ahora? Y ahora tenemos, si te parece bien, vamos a ir con las farmacias de turno en las tres ciudades. Así que bien. Vamos a ir pasando primero por nuestra ciudad, por Ushuaia. ¿Qué hay de turno? La farmacia Rapifarma, ubicada en Facundo Quiroga 1668, teléfono 2901-4337-52. Bien, la farmacia de turno en Tolwyn es la farmacia del Lago, avenida Los Yelnam 115, teléfono 2901-492229 y el celular misma característica 1550-1211. Bien, vamos con la farmacia de Río Grande, farmacia del Sur, ubicada en 20 de junio 793, teléfono 2964-425691. Exactamente, hemos pasado por la información del primer bloque. Sí. Y ahora, si te parece bien, vamos a decir cuáles son las líneas de comunicación para que estén en contacto con nosotros. Sí, mire qué cortina que ha preparado nuestro sonidista de la mañana, Fernandino, ahí estamos. Bueno, ¿usted comienza con la página web? Arranco con la página web, que es www.canalonsusoya.com.ar. Ahí ves toda la programación del canal, lo puedes ver en vivo y además tenés muchísima más información para que compartas con todos tus seres queridos que están fuera de la provincia. Vamos con el Twitter también, que es mcanal11, para que en 140 caracteres puedas describir lo que te parece nuestro programa, opinar sobre los temas y también adherirte a nuestro hashtag del día de hoy, que es diversidad cultural. Mira qué importante que muchas culturas y muchas realidades también estén presentes aquí en la provincia y las puedas ver y disfrutar sobre todo. Exactamente. También tenemos nuestro mail mcanal11@gmail.com. Ahí te comunicas. Si tenés alguna duda, querés comentar algún tema, tenés algo para difundir, querés saber algo de lo que dijeron nuestros columnistas, nos escribís un mail, nosotros te contestamos. Bien, también tenemos nuestro Facebook. Esta mañana estás informado, donde también ves las fotos, las entrevistas, las sugerencias de la gente que cada día nos dice los temas a tratar para los diferentes programas y obviamente los comentarios, ¿no? ¿Qué le pareció el programa? Si les gustan las fotos. Y obviamente la ropa que lucimos nosotras día a día también ahí está, por marcamos supuesto. Un poco de tendencia. De vez claro en cuando, sí. ¿Viste? Está bueno. Ponemos la fotito de lo que nos ponemos todos los días. Y por último tenemos el WhatsApp también, que es un medio de comunicación. El 554665, que es el número de teléfono que estamos utilizando. Le mandamos un beso a Verónica, que fue quien nos mandó la fotito ayer. Todavía no se comunicó nadie por la zapatillita. ¡Ay, qué bueno! Pero bueno, Verónica me contaba y no quería que lo cuente. Por supuesto, vale. Que me diga no lo cuentes para que yo lo diga. Ah, claro. Abuela orgullosa. ¿Por qué lo encontró en el polideportivo? Porque fue a ver a su nieto, que es uno de los campeones. Así que bueno, abuela, le mandamos un beso. Muy bien. Y debe estar súper orgullosa y hay que contarlo, claro que sí. Así es. Momento así, bueno, de la pausa. Ya volvemos en esta mañana. Estás informado. Tenemos mucho más. Quédese con nosotros. Solo malo te lo está escuchando. Para un lado.